el uso progresivo de la fuerza es un marco jurídico que a las instituciones de control, que no es solamente Policía Nacional, es Fuerzas Armadas también, le ayuda muchísimo para la complementariedad y para el accionar. Ya no estamos nosotros enfrentando delincuencia común y antes teníamos el reglamento y con ese reglamento veníamos operando. En ese sentido era lo que se esperaba, las 21 objeciones que presentó el Gobierno Nacional a la ley, que ya es un adelanto. Nosotros hemos venido trabajando hasta antes de esto con reglamentos. Para nosotros ya es un gran avance la ley. Es una ley grande que tenía solamente 21 objeciones y yo personalmente me he encontrado, creo que el asambleísta Ramiro Narváez hizo un gran trabajo, hizo la comisión hizo un gran trabajo en la construcción de la ley. Mejoramos tu vida. Asamblea Nacional, del diálogo a los hechos.